Bueno, chicas, de lo verde ahorita vamos a pasar ya al punto que se está madurando esta planta. Como ustedes pudieron ver hasta donde me llegaba en ese pedacito la planta, el cártamo de alto que estaba. Y pues como ustedes pueden ver, esos apilitos que ya está haciendo más adelante, ustedes ya los van a ver en seco cuando es que les damos la segunda pasada. Son los mismos apilos que ya está haciendo, pero ya secos. Y les quise tomar que miraran cómo se miraban secos, porque así tiene que terminar la planta que ustedes miran que queda de pie, para que pueda pasar la máquina y sacarla. Y pues como ustedes pueden ver aquí, miren, tiene que ser en equipo ese trabajo, chicas, porque si no se quedan. Aquí aún todavía la planta está manejable, aún se puede jalar sin tanto problema, pero si no, imagínense, para una sola persona haces bastante fuerzas, así que pues no se puede y es mejor entre dos. Y además que adelantas más el trabajo y no te cansas tanto. Pero eso sí, rapidito, lo más rápido que se pueda, un pisotón y el que sigue, chicas. Y pues déjenme les digo que estuve mirando y esta planta se llama Osa Flower, algo así. No lo sé pronunciar muy bien, chicas, ahí disculpen mi inglés. Pero pues se utiliza para los cosméticos este aceite de cártamo, o para comer. Pero como ustedes pueden ver, o cocinar. Como ustedes pudieron ver, imagínense con la calor y nosotros con ese atuendo. Y aparte que miren cómo tiene de espinas, chicas. Por eso nos los dan esos uniformes. Porque miren nomás, te repegas tantito y si no te cierra tu mandíbula atrás, sientes que te entran espinas, que te pican como si fueran agujas, chicas. Te queda un ardor como si trajeras chile ahí en una herida. Olvídense, es algo que está horrible. Pero pues alguien tiene que hacer estos trabajos, ¿verdad? Así que chicas que hacen videos de cosméticos, valoren sus cosméticos, porque miren nomás las jodas que nos llevamos nosotras ahí jalando.
para que no lleve tanta plaga esta plantita del cártamo. Y pues bueno, chicas, yo las dejo. Espero que haya sido de su agrado. Miren cómo se mira de cuarteado el suelo. Es cuando ya no se puede jalar tanto, chicas. Es más difícil, pero pues bueno, ni modo. ¡Nos vemos! ¡Bye!